Enzo, de vuelta por acá. Bueno, de vuelta, pero ahora de este lado del mostrador. De este lado del mostrador, ¿cómo andan? ¿Cómo va, Enzo? Bien, tranquilo, por suerte. Primero que nada, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Saludos a la Murga. La Murga que pasó a la primera etapa del Teatro de Verano. Y pasamos al Teatro de Verano. Así que estamos en medio. Las 20 mejores murgas, podemos decir, Murga sí, joven. Se puede decir. Sí, digamos. Sí, claro. Sí, está bien. Son las 20 elegidas. Sí, sí. Está bien dicho. Está bien dicho. Igual que la Murga de Lucas. Igual que la llama? Que así que la felicitaciones que también. La resaca que te mantiene. Sí. Me encanta el nombre. Saludos a Lucas también. Mis felicitaciones. Felicitaciones a él. Bueno, hablemos sobre este veto del Poder Ejecutivo a lo que refiere al proyecto de solución para los ex trabajadores de Casa de Galicia. Esto finalmente se confirma el viernes por parte del presidente de la Veto República. Veto parcial, ¿verdad? Luis Lacalle Pou, exactamente, resolvió votar parcialmente la ley aprobada. Exacto. En el Parlamento, tanto por la Cámara de Diputados como también por la Cámara de Senadores, para cubrir estos créditos laborales de exfuncionarios de Casa de Galicia tras el cierre que se dio de esta mutualista en diciembre de 2021 ya. Para poder levantar el veto, la Asamblea General tiene que tener 3/5, es decir, unos 78 votos. Sí. Esto quiere decir que el Frente Amplio, que está afín a levantar el veto, tendría que conseguir el apoyo de otros partidos. Exacto. Cabildo Abierto lo va a dar a eso. Hay que ver qué es lo que pasa con el Partido Nacional y el Partido Colorado. No se llega junto con Cabildo Abierto. No se llega junto con Cabildo Abierto a esos 3/5 de la Asamblea General. Hay que ver qué es lo que pasa dentro del Partido Nacional y dentro del Partido Colorado, teniendo en cuenta que hubo algunos legisladores que sí habían aprobado el proyecto que se había aprobado la semana pasada. Recordemos algo de lo que decía el viernes el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en donde decía que el Parlamento le había tirado el fardo al Poder Ejecutivo. Por razones constitucionales, por razones económicas, por razones de justicia y además... Como tú bien decías, es un veto parcial. No es que no hay dinero. Hay el dinero que creemos correspondiente, el dinero que así dicen nuestros números, el dinero que todos los uruguayos van a aportar para trabajadores de una mutualista. Y una cosa que no me preguntaron, pero se lo quiero decir. A nosotros nos tiraron el fardo, ¿no? O sea, esto no es por una acción de gobierno. Esto es por una mala administración de una mutualista. ¿Qué hace quién? ¿Por qué? Por el veto. No. El sindicato médico y los funcionarios dicen que sí, que puede haber juicios hacia el Estado y que va a pagar. Bueno, pero perdón. Voy para atrás. Juicio puede hacer el que quiera. Claro, juicio puede hacer el que quiera. O sea, los trabajadores que se sintieron afectados por este cierre de la mutualista y que aún no han recibido los créditos laborales que les parecería como que no estuviera escuchando los reclamos, como sí, que sí, nunca sí, los hubiera escuchado, como que se hubiese enterado un día para el otro. Exacto. Claro, vos decías resolver parcialmente este veto. Esto refiere más que nada a un proyecto que había presentado el gobierno en su momento, en el que... incluía un sustitutivo que establece como máximo 8 millones de dólares. Sí. Claro. No lo que se pide por la parte totalidad de los trabajadores, que son cerca de 42 millones de dólares. Es decir, no es ni la tercera parte de lo que están pidiendo los trabajadores. Bueno, esto también planteaba el presidente. Desde nuestro punto de vista, ni siquiera no correspondía. Nosotros tratamos de que el sistema todo no se perjudique y que los afiliados y que los propios inmuebles, los aparatos, tengan una forma de resolución. Y después nos hicimos cargo de las fuentes laborales, de tratar de que sigan trabajando, y como del todo no se pudo solucionar, el Estado mandó un proyecto de ley. Acá no es que miramos para el costado, acá no es que dijimos no pasa nada, no, pasa. Lo que no nos hicimos cargo, dice el presidente, cuando el que tomó la resolución fue el propio Poder Legislativo, votando la ley de que los trabajadores sean absorbidos por las otras mutualistas, por otras mutualistas que no se dio en su totalidad, además. Exacto. ¿Qué pasó en el Senado? Sergio Botana y Juan Estraneo. En realidad, Rosina Piñeiro, que es la madre y suplente de Juan Sartori, pero Estraneo también se había manifestado a favor de un proyecto para los trabajadores de Casa de Galicia, aprobaron este último proyecto también con votos del Frente Amplio y de Cabildo Abierto.
Es la incógnita, qué es lo que va a pasar con esos dos senadores. Botana sí está dispuesta a levantar el veto. Hay que ver qué es lo que pasa con el equipo de Sartori, teniendo en cuenta que Sartori en este momento, si no me equivoco, está en el exterior. Qué raro. Guau, callado periodístico. ¿Qué es lo que va a hacer Juan Estraneo? Que tengo entendido que lo estaba meditando. Y también la madre de Sartori. ¿Y el Partido Colorado? Que son los suplentes de Sartori. Y en el Partido Colorado es muy interesante lo que se da. ¿Por qué? Porque Germán Cardoso había asumido la banca en nombre de Raúl Valle en el Senado y allí había dado el voto a favor de este proyecto. Hay que ver qué es lo que pasa ahora con Valle, a ver si puede llegar a dar el voto. Igual, de todos modos, haciendo una cuenta básicamente de almacenero, sí. no dan los votos para poder levantar el voto, teniendo en cuenta ¿el veto? Si están los 129 claro. legisladores presentes, claro. ¿no? Se necesitan 78 votos. Sacando cuentas, entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, se llegarían a 74 votos. Por lo tanto, no se podría levantar el veto. Esto comentaba el senador Sergio Botana al respecto, que está afín a levantarle el veto. Esta ley lo único que pretende es que se cumpla con la ley. Que el Estado que propone no cumplir con la ley a través de una norma, bueno, esta norma lo que le dice es, usted tiene que cumplir. No quiero volver a tener razón en este tema, pero realmente el riesgo que se asume con este veto es el de que el Estado se tenga que hacer cargo de juicios laborales que pueden sumar más de 40 millones de dólares. Entonces, de verdad que no deberíamos actuar de este modo. Discrepo con los asesoramientos que le llegan, en este caso, al señor presidente. ¿Usted va a impulsar esta mayoría especial para que la Asamblea General pueda levantar ese veto? Vamos a conversar después. ¿Qué tenemos que hacer? En ese sentido, desde el primer momento hemos estado en la misma posición. Vamos con Vergara después, ¿no? Quedó clarito. Vamos con Vergara, así que, bueno, decía que el Frente Amplio va a apostar para llegar a los 3/5 de la Asamblea General. Bien. Esencialmente un tema que implique a la mediana un gasto, porque hay una subrogación, es decir, el Estado adquiere los derechos sobre esos montos que adelanta a partir de lo que después se recobre, se recupere del proceso Casa Galicia. Pero no son los trabajadores los que tienen que esperar, o por lo menos en montos básicos, ¿verdad? Por lo tanto, nos parecía de justicia, dado como fue, podrá discutirse cómo fue el proceso de Casa de Galicia. Esa es una discusión política y procesal separada. Pero dado que se dio como se dio, no son los trabajadores los que tienen que pagar con su espera temas que son salariales, ¿verdad? Está claro que vamos a trabajar para que esa mayoría especial, esos 3/5, estén para levantar el veto. Bueno, ahí comentaba el senador del Frente Amplio que iban a trabajar para llegar a estos 3/5 para poder levantar el veto. En caso de que la Asamblea General levante el veto, sí. El gobierno tiene que pagar 30 millones de dólares, es decir, unos 600 mil pesos por trabajador, en lugar de los 8 millones que está diciendo el gobierno. No se llegan a los 42 millones que llegan a los trabajadores, okay. ¿no? Que era un proyecto que se había presentado en un principio, luego se modificó para, uh-huh. para 30 millones de dólares. ¿Cuántos son los trabajadores a los que se le tiene que pagar esta deuda? Son más de 2.000 trabajadores. Uf, son un montón. Sí. Pero difícil que se llegue entonces. Difícil que se llegue a levantar el veto. Bien.